Jesús tiene movilidad reducida y en la natación ha encontrado algo más que un deporte. Soy minusválido espástico, pues me viene muy bien, el agua me relaja mucho y además de eso lo pasamos un rato muy agradable con los compañeros. De hecho yo, cuando era pequeño, en el Hospital de La Paz me daban hidroterapia 3 días por semana y gracias a la hidroterapia pude empezar a andar. Como él, otros discapacitados acuden con frecuencia a esta piscina climatizada en búsqueda de múltiples beneficios. Tanto psicológicos, que vienes aquí, desconectas, te olvidas de todo lo que tienes alrededor, que eso es lo más importante, venir, disfrutar, estar con gente y luego fortalece tanto mucho a la musculatura. Ejerces mucho lo que son los músculos, los huesos. La natación está indicada para personas de todas las edades por ser una de las actividades deportivas más completas. Además, en los más pequeños contribuye al desarrollo de la independencia y la autoconfianza. A estimularla para que, pues eso, se acostumbre al agua desde pequeña. Que vaya aprendiendo a nadar, ya defendes en el agua. La estimulamos y así estamos un ratillo con ella también. Que el estrés de la semana no nos permite estar con ella. Estamos empezando a mover los pies y los brazos y poquito a poco que vaya soltándose y a aprender a respirar. No se busca únicamente aprender a nadar, sino que conozcan y exploren las posibilidades de su cuerpo en el agua. Así mejorarán capacidades como la coordinación, el equilibrio o la resistencia.